no es la emigración, el problema son los muros. En Madrid, en el año 2007, entraron 100.000 emigrantes. En este momento, en el 2014, entraron menos de 20.000. ¿Qué quiere decir eso? Que haya o no haya fronteras, el flujo de la emigración se va a mover por las posibilidades de trabajo que buscan y quieren encontrar las personas que con un sufrimiento enorme recorren gran parte de África y llegan en una situación de deterioro terrible. Para hacer que haya unas mafias crueles y para hacer imposible una realidad que se necesita. Piensen ustedes qué pasó después de las dos grandes guerras mundiales o qué pasó después de alguna guerra civil tan absolutamente dura, difícil y cruel como la española. Hubo campos de refugiados, hubo solidaridad internacional. ¿Cuántos españoles no acabaron en México, en Latinoamérica o en Francia? Es decir, esta es una receta que ya la sabemos y sabemos, los muros no valen para nada. Y digo, afortunadamente, como alcaldesa no tengo fronteras.